ser su... La chef, yo nunca he hecho esto. Ser su experimento. Ponerlo así, porque así lo vas a doblar por allá. ¿Ahora esto? No, la otra. Para que no mire que es fácil. No te dijimos que es fácil, porque nosotros ya sabemos. Nosotros dijimos que es fácil. Pero por allí o al otro lado. Por allí va. Claro que sea. No, tiene que ir. No, por el lado chanco. ¿No? Lado chanco. Entonces, ahora tenemos a las manos. Ah, pues sí. Ahí, agarrar el arroz, ponerlo en medio. Lo vas acostando, manojeando. No, tenés que estirarlo porque... No, sí, pero ahí está muy grueso esa parte. No sé, pero tenés que estirar. Y no te va a quedar muy gruesa la tripa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamará eso? ¿Qué? Okay. Ya, tenés que estirar, tenés que revolverlo más. Está muy grueso. No, pues ya no te vuelvas a mojar ya. Solo es una vez. Déjame hacerlo. Que le eche todo, digo. Sí, que le eche todo. ¿Que le eche todo qué? Toda la tortilla. ¿Así está bien el arroz? La, sí. Pues, yo creo que es mejor porque siempre queda mucho ¿de pedazo qué? Libre. Echarle más a todo, la todo aquí. Porque todo. Sí. Todo. Por eso te digo que no le eches mucho. Tienes que regar más el arroz. Y que te quede todo tapado las esquinas, porque a veces... Cosa que nosotros está quedando un poco... Usted está quedando mal esquina. Ustedes que son profesionales, dicen. Profesión. Dicen. Somos, ¿eh? Sí, como que no nos tiene fe, hombre. Ya se te empujó todo lo que hicimos, casi todavía dice. Ya no, ya no. Ajá. Ahora ponerle ya esas cosas. ¿Qué le pongo? ¿Cuál? Uno, partirlo por mitad. La mitad de así. No, hombre, ajá. No, ajá. ¿Dónde? Ajá. ¿En medio o la orilla? En medio, o no, ahí, más para allá, un poquito más para allá, ahí. Un poquito de pepino. ¿Y ahora? Ahora ponerle los camarones o lo que quieras, el aguacate. Aquí los camarones, ¿eh? Sí, eso es lo que ponen. ¿Y así? De estirarlos. Dos pedazos. Esto ponerlo más para adentro, porque cuando lo apretes se va a salir. No importa que quede encima del otro. Ahora apretarlo. Dale vuelta, que vaya, que llegue hasta el otro lado. ¿Sí? Sí, dale, jalarlo para allá, así como. ¿Cómo? Ajá. ¿Y ahora? Dale el otro. Y siempre lo mismo. Es que te quede cuadrado aquí, ¿viste? Algo como cuadrado, redondo, este lo deja cuadrado, yo lo dejo redondo. Sí, dale la última. Esa cosa va dando vueltas, ¿no? Esto lo vas tirando, dejando así para allá. Le va a quedar triangulado, ¿sí? Triángulo le va a quedar, ¿verdad? Triángulo le va a quedar. No le va a quedar cuadrado. No, ni cuadrado ni redondo, es un triángulo. Ya verás. Chiste, pues, que primero. Ya verás, sí, es un triángulo. Esta palo ya vamos.
Era que pero lo hice. Le dije, no, espérate, va a arreglarlo así, espérate. Espérate, va a arreglarlo, ve. Ten aquí. Pero por lo menos no se me salió como a otros. Mira, mira. Dame que das aquí. Y la cosa de esto te ayuda a hacer eso, ¿no? Ay. Pero no se me salió. Partilo que conte, por... que conte. A ver. Partilo por en mitad y después. Sí, a ver cómo no es. Ahora hacerlo. Partilo otra vez por mitad, creo yo. Para que te hagan 6. No, solo de 3 y 3. 3 y 3. Salgo 8. No, espérate, pues no, no tenés que pararlos, así como está este. Mira, uno por uno, mira. Agradece que hice. Ahora agarrar los 4 y los apretarlos. Los 4, somos 8. Pues para que vean que a mí me abundó más que a ustedes. Pa... Abundó. Mira, cabalito me abundó más que a ustedes. Me dieron 8 y ustedes 6 salieron. Tampoco sushi. Pata. Vamos a grabar todo el sushi chef que está aquí. El sushi chef. Sushi chef tiene todo el preparecho aquí. Tiene todo ahí preparado y las canis, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Miren cómo pone la ropa. Miren cómo lo pone. Está colocando el arroz. El sushi chef. Así que si ustedes quieren un sushi, un maki, como todo este. Este chimbazo de maqui que está aquí. Este chimbazo de maqui así. Ya saben, ahí pueden contactarme a este video que están viendo en vivo y en directo. ¿De qué va a ser este de su maqui? Este va a ser de camarón. De camarones. Ese es el. Ese no es el California. Vamos a ver California. El California maqui. Echarle ahí los sesame sí, anjolín, yo creo que se llama anjolín. Y bueno, lo grabamos ahí como le dio vuelta eso ahí con sus prácticas. El aguacate, el pepino. Y este es el huevito que le gusta aquí, huevito de pescado. Y ahora va con el camarón. Tu camarón. Que la tortilla dice que está muy grande, la tortilla va. Uh-huh. La tortilla está muy grande, entonces no se puede dar vuelta. Va a quedar bien tortilludo. Y le está pegando la gran amasada, la gran apretada esa. Apreta. Se faltó un poquito, ¿sí? Al otro lado, dale vuelta para arriba. Ahí está. Una orden de maqui. Mira que nice.
Mire qué nice, qué poco de maqui. A ese le echaste huevito. Le echaste huevitos a ese de... Ese le echó aquel. Qué no. Quedaron muy bravos, pero no bueno. Ay, no, me sube el chile hasta la cabeza. Ese es grandote. Ya, yeah, muy grande. Y está guado, va. Mm-hmm.